Terminando el campeonato nacional, el piloto generaleño Scott Vargas tomó la decisión de someterse a una operación para corregir una lesión que lo acompañó durante las competencias en este año. Tuve que arrastrar una lesión, cosas que nadie sabe. Tuve que arrastrar una lesión de hombro muy, muy seria. Que, bueno, ya la sometimos a operación para ver si mejoramos con todos esos pequeños detalles. Empezar un excelente 2020, Dios primero. De lo que buscamos, ¿verdad? Recuperarnos en un tiempo donde no hayan competencias, donde no expongamos el campeonato y entrar totalmente saludables, ¿verdad? Que eso es algo que le da mucha confianza al piloto. Estar completamente al 100% físicamente es algo que uno no cambia por nada. Vargas lamentó algunos aspectos que complicaron su accionar durante el campeonato y ve el 2020 como una gran opción de revancha. Queda uno con un sinsabor, ¿verdad? De lo que pudo haber sido y no fue. Porque cuando logramos encontrar todas las partes y las juntamos, que obtuvimos un buen resultado. De hecho, en esta final, en el primer hit llegamos segundos, íbamos liderándola. Faltando 5 minutos, por ahí perdimos el primer lugar. Pero son cosas que se dieron esta carrera y que se pudo dar todo el año y no se dio por diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces queda uno con eso y lo bonito del deporte es esto, que le da revanchas, ¿verdad? Ahorita estoy acá recuperándome, poniéndome saludable, poniendo ciertas cosas en claro para ver qué tenemos para el otro año, buscando un contrato, ¿verdad? Y entrar con todo por ahí en marzo. Los inconvenientes con el equipo donde empezó la temporada complicó el campeonato. Demasiado, un campeonato que tuve que luchar con muchísimas cosas que sinceramente uno no tiene planeadas ni las espera, como por ejemplo el no sentirse cómodo en el equipo donde estuve, donde tal vez son situaciones que no dependen de uno, que se le salen de las manos como piloto y la gente que está afuera y esperando resultados no lo sabe, pero no logramos encontrar ese punto, ¿verdad? Lo hecho en 2019 en la MX1, donde participó por primera vez, hace que el piloto tenga claro que continuará en esta categoría en el campeonato entrante. Sí, claro, MX1 en la categoría principal. Ya está claro que yo tengo con qué ir al frente. Entonces, estoy deseando. Tengo que estar más tranquilo porque estoy deseando que sea marzo y estar montado y ya con todo en orden para tratar de hacer las cosas de la mejor manera. El Campeonato Nacional de Motocross terminó la semana anterior.